Qué equivocada estaba mi ex. Los 30.000 que me gasté en esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia su hermosura, es ciencia. Bueno, lo que debe pasar ahora está claro. Hay que destruir los portales y el ejército del dragón. Scorpion, ¿algún plan? Hay que dividir las fuerzas. Tú, Shang-Sung y Quan Chi, usad la magia y atacad los portales. Y mientras, Kenshi y Yerrod acabarán con el ejército del dragón. Los demás atacad a vuestros dobles oscuros. Quizás si vencéis, los guerreros del dragón quedarán sumidos en el caos. Parece una estrategia muy astuta. Cierto. Yo no podría haberlo hecho mejor. Dejaos de lisonjas. Nuestra confianza se gana con actos, no hablando. Ya es la hora. Nuestro veneno se extenderá. Esto será el final de todo. El cataclismo. Esto es mala suerte. La batalla continúa, Shang-Sung. Quan Chi, conmigo. He de decir que no me hace gracia que nos traicionen. Es una ira que comparto. Sugiero que canalicemos nuestra ira y la usemos para destruir a los secuaces de mi nombre. ¡Fight! Puedes frustrar mis planes. Ese par no nos molestará más. Ahí hay más que requieren nuestra atención.
Saludos, hechiceros. Cosa mía, o Raiden por fin ya se ha vuelto insufrible. No te equivocas, pero dejemos eso para mañana. Resolvamos primero lo de hoy. ¡Fight! Haré a una tumba de agua. Problema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora el siguiente. ¿Visto eso? Su fuerza vital es la que aporta energía a los portales. Si lo matamos, los cerraremos para siempre. Estos secuaces entrometidos son muy molestos. Acabemos con ellos. Fight. Tu llama se apagará.
Adiós al fuego y al hielo. ¿Te han herido? ¡Estoy mejor que nunca! ¡Idiotas! El hechizo funcionó solo porque me cogió desprevenido. No volverá a ocurrir. Fight. Su alma es nuestra. El ejército está atrapado. Todos los reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, no olvides nunca que arriesgamos la vida para hacer este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung. Lucharán hasta el último hombre. Venid, ayudemos a los demás.